Soy Coro Santa Cana Barandiarán. Estoy al lado de la Ma, que es Ramón y Barandiarán. Mis aitonas son de Ataún. Vinieron a la plaza del Buen Pastor y calle Fuenterrabía, que tenían una panadería, y vinieron la Mona un poco a estudiar alguna cosa, decían, de secretariado, y luego ayudarles a trabajar en la panadería. Y le conoció a la aitona, que estaba de carnicero, no, de panadero. La Mona se llamaba Josefa y la aitona se llamaba Martín. Se conocieron en la panadería, pusieron una tienda de comestibles en la calle San Martín. Dos de mis tíos nacieron ahí en la calle San Martín y luego fueron a la plaza de Aso. En la plaza de Aso montaron la Villa de Aso, que era cafetería, no, era un bar, y luego, ¿qué más era? Pensión y restaurante. Estuvieron allí hasta después de la guerra. A la vez que tenían la Villa de Aso, compaginaron un poco con concesiones del tenis, el náutico, las carreras de caballos, de coches en las artes. En el año 39, el día de Nochevieja, abrieron el Barandiarán aquí en el bulevar. El local no tenía muy buena fama y entonces vinieron los hombres a poner el negocio en marcha, y luego ya vinieron las mujeres. Montaron luego, más tarde, lo que es el restaurante, que estaba pegado, y aquí se quedaron mi tío José Ángel, el tío Paco, que es el que abrió el negocio, la Ma y Meita. Paco es el mejor cocinero de España y del extranjero. Nací en 1922 en la plaza, ya se fui a la escuela hasta los 8 años. La Sagrada Familia, en la calle Urdaneta, con monjas. Empecé yo a trabajar a los 14 años, así. Nosotras trabajábamos en el restaurante. Era un bar un poco artistas. Venían a tomar su café coliche para dos, y después de estar trabajando ahí, las pobres, a mí me daban pena. Eran los pescadores, eran, que venían de pasajes, que venían con bien de pasta y así. Pero mi hermano dijo, esto no se puede, ¿eh? Esto hay que, vosotros veréis, pero esto hay que quitar. Lo de los artistas que venían, muchísimos, o sea, que venían las pobres vedettes, bueno, las vedettes no, las de conjunto, pues eso, que se tomaban un café con leche entre dos, y luego los otros venían al restaurante a cenar. Cuando murió la Mona, se separó el restaurante del bar por cuestiones de herencia. Las vidrieras que están en la calle Mayor, esas eran las puertas que estaban en el restaurante, que había una división de dos comedores, porque antes la cocina estaba justo donde está ahora, pero era más grande, porque entraba parte en la zona que está el restaurante. En Nochevieja se cerraba el bar, solo se abría el restaurante. Y en San Sebastián ya se abrían las dos cosas. Entonces era porque la noche en Nochevieja se hacía no como ahora, era mucho más casero, no había fiestas, no había historias, y entonces se hacían en los restaurantes o en los hoteles o en donde fuera, donde luego había baile, donde luego había cotillón, vamos. Y el día de San Sebastián era más gente en la calle. Entonces se hacía lo que era la cena de San Sebastián, en que se tocaba tamborrada y todo a las 12, pero la mayoría de la gente se iba a la Plaza Costi porque se podía entrar y entonces se abría el bar. Ahora no sé, la vida es distinta. Aquí ahora las Nochebuenas no son como antes, ni San Sebastián, ni nada. Era más, la gente más,
más tranquila, y aunque había juergas, pero no había despilfarros. Cuando la guerra, teníamos cuidado de escondernos. Mi padre hizo una, ¿cómo se llama? Es que hay cosas que no me acuerdo cómo se llama. Barricas. Barricas. No eran grandes y por dentro eran huecas. A nosotros nos metían las barricas y cañanito, cañanito, hasta que pasaran y corre. Pero hija mía, una vez vi una cosa tan triste que no, ese no se me ha olvidado de nada. Un camión lleno de muertos. Aquello me pareció, hay aquellas personas muertas. Ahora me preguntan quién fue, los unos o los otros. Pues no sé, porque bajaron del monte. Y yo no sé qué más, era muy pequeña. Los aperitivos eran otra cosa, o sea, eran como más importantes, más. Y luego a la noche también, a la tarde, por ejemplo, ahora esto se queda, para las 8 de la noche se queda muerto en invierno. Antes había un montón había muchísimo ambiente. Estaba la taquilla de la Real Sociedad, o sea, las entradas de la Real se vendían aquí, y en esta columna había un cartelón grande con todos los equipos de los que se jugaban en la jornada. Entonces iban llamando los periodistas o los que estaban, llamaban por teléfono aquí y se iban poniendo los numeritos de cómo iba la jornada, y subía o el tío José Ángel o un... ¿Cómo se llamaba? No, camarero no. Era el sopo el que metía, el limpiabotas. Que había limpiabotas que estaba ahí en la columna y venía o limpiabotas o el tío a poner los resultados de la jornada. O sea, a medida que iban metiendo goles, venían, salían, se subían a una escalerita y iban cambiando el marcador.